La gente tiene su sultán, yo tengo mis Keitra. No sé cuál es el perfil, no sé cuál es el perfil para ver este tipo de teleseries, pero les voy a contar un poquito mi experiencia personal. 2011 más o menos, cuando a finales de ese año yo me fui a vivir sola y mi prima Memé, saludos Memé, ahora estoy viendo mi canal, suscríbete. Ella viene y me dice: Monse, en verdad es hora que dejes atrás todas las series que estás viendo, que superemos un poco Japón, porque otaku. No son series así como Sherlock, que está ese capítulo maravilloso que no he terminado de ver. El boom original es de 1999 en adelante, junto con la explosión de las bandas de K-pop. ¿Dónde las pueden encontrar? Están en Netflix. Están en sitios como dreamfear.com y doramastv.com. Todos estos links van a estar adjuntos, así que no se preocupen. Y en otros sitios más, que la verdad es que como contenido ilegal. ¿Por qué esta cultura tan distinta a ti me atrae tanto como para no dejar de ver todos sus capítulos seguidos? No lo sé. Espero que la presentación de esta serie que les voy a contar ahora les sea una especie como de intro para que les llame más la atención este fenómeno, igual que a mí y a un montón de fans en internet. Personal Taste salió al aire el 2010 y cuenta la historia de un arquitecto, un chico arquitecto, que se hace pasar por gay para convivir, para ser roommate, con otra chica que es diseñadora de muebles. Y ahí empieza todo este conflicto amoroso en el que hay roce, en el que tú dices, pero ¿cómo se gay y tiene tanta química? Y etcétera, etcétera. Lo más interesante es que hay una evolución de los personajes y es una serie bastante ligera. La verdad que si eres chico y estás en el colegio, esto no te va a llamar mucho la atención. La verdad que esto es más como de un perfil, gente así como adulta, que tiene a veces, problemas económicos. Boys Over Flowers se sitúa en un contexto completamente de la lucha de clases ABC1, así casi que del imperio del dinero, versus una niñita. Su papá y su mamá trabajan muchísimo, pero viven en condiciones clásicas, casi como una clase media baja. Por azares de la vida, tiene que llegar, bueno, porque el papá tiene un negocio de lavandería, tiene que llevarle la ropa limpia a un niñito que estudia en el colegio más caro de Corea. En este colegio se genera todo un conflicto y ya. Finalmente le dan una opción de beca y se queda ahí a estudiar. Esta chica conoce, al entrar a este colegio y ser como la becada, conoce a los cuatro dueños como del territorio, por decir, que son los F4. Estos cabros chicos son los niños más adinerados del país porque pertenecen a las cuatro familias más importantes. Y se empieza a generar este clásico conflicto del rechazo, el bullying. ¿Vanitlo? ¿Cómo se dice? De buenas a primeras, estaba buscando como la lista de dramas y que, ¿qué voy a ver ahora? No quiero ver más estudiantes y yo ya no lo soy. Un poco más ruda que otras teleseries en cuanto al sentimiento de infidelidad. ¿De qué se trata? Son tres protagonistas y su matrimonio y un tercero. Ella trabajaba esporádicamente y en esa búsqueda de trabajo dio con un carpintero, este joven guapo que de las primeras escenas se saca la polera y todo queda hipnotizado. Bueno, y ahí empieza este conflicto. Por ejemplo, la foto de matrimonio. Esta es la foto del matrimonio: el cuadro gigante, el novio impecable, la novia maravillosa, súper felices, y el cuadro siempre se quiebra. Sexo y las expresiones físicas que nosotros, como cultura occidental, estamos acostumbrados a tener, no existen en las teleseries coreanas. No los quiero asustar en sus casas, pero probablemente van a ver una escena de beso de los personajes principales. Y eso va a ser suficiente para saber que ellos se aman para siempre. Esto es lo más importante y lo que menos me gusta de las series, que es la principal, siempre es patito feo. Y después se transforma en un cisne al final del camino. Siempre hay mensajes súper positivos para el desarrollo de la mujer. Si bien la tratan como una rata, al final hay una especie como de desarrollo personal súper importante en el discurso final. Ya lo estuve viendo que la mujer se desarrolla en el área que
esté trabajando o esté estudiando, como valóricamente, no sé. Contrario a lo que se pueda pensar de una cultura tan machista, esto es muy interesante que se dé. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos los que han visto mis otros dos capítulos. Suscríbanse. Le iba a decir que los quería, pero no los conozco tanto, así. Nos vemos. Yo soy Montserrat Lecaros, @lecarini. Adiós.